La trata de blancas por parte de los propios familiares, lo que ellos llaman costumbres en Guerrero, es todavía una realidad, pues sin importar que los hijos, en especial las mujeres, vayan a sufrir, las venden para casarlas por unos miles de pesos. La realidad es que esta práctica existe desde hace muchos años en dicho estado, sin embargo, un caso que se tuvo el valor de denunciar, es por lo que se ha puesto mayor atención este 22 de octubre. Se trata de una joven llamada Angélica que a los 11 años fue vendida para que se casara con un adulto. A la menor le dijeron que sería tratada como una hija más y sería feliz. Esto por 130 mil pesos que le ofrecieron a sus padres. Sin embargo, cuatro años después, cuando ya tenía 15 años, logró escapar de su familia política y aseguró que en esa casa sufría acoso sexual, pues dijo que su suegro la había intentado violar. Posteriormente, la menor fue detenida y encarcelada por no querer regresar con su esposo, donde los cómplices de este arresto fueron las autoridades del lugar, por lo que tuvo que intervenir la CNDH para que fuera liberada y los agresores detenidos. Y como este caso, desgraciadamente hay muchos más, por lo que Evelyn Salgado, Nueva gobernadora de Guerrero aseguró que en su administración no habrá más venta de niñas y trabajaría en colaboración con la CNDH para salvaguardar la integridad de los menores. Esto cuando su padre, Félix Salgado Macedonio, fue acusado de abuso sexual contra un menor. Informó para el sistema de noticias TV Libertad Anaís Mireles.